Linse TV, Política y Noticias. Tenemos un gobierno que hace política en televisión, y eso es bien sabido, ¿no? Como en el caso de eh, Rocío Carrasco y su docuserie, que supuestamente era maltratada por Antonio David, a pesar de que hay sentencias que la suelven, donde Irene Montero se metió de lleno para apoyar a Rocío Carrasco por el mero hecho de ser mujer. Es la manera que tienen ellos de hacer política. No desaprovechan ninguna oportunidad de salseo de farándula para hacer política como vamos a ver en este caso concreto. ¿Qué caso concreto? Pues el de Dani Alves. Hay una mujer que ha acusado a Dani Alves de que le había bofeteado y la había agredido. La había agredido. Bueno, esto eh, de hecho pues ha tenido la consecuencia de que ha habido prisión provisional sin fianza para Dani Alves que esto demuestra, pues eso, que la presunción de inocencia en este país como que no se destila. ¿Qué es la presunción de inocencia? Pues la presunción de inocencia es el principio por el cual una persona será tratada como inocente hasta que haya una sentencia firme de culpabilidad. Es uno de los derechos fundamentales garantizados en la Declaración de Derechos Humanos y de la Constitución Española. Esto no se le está respetando a Dani Alves. Lo que tenemos aquí es que un juez ha decidido enviar a Dani Alves a prisión provisional sin fianza por un delito de agresión. El futbolista ha sido detenido en la mañana del viernes, es decir, ayer, y pasó a disposición judicial donde la magistrada le tomó declaración tras ser denunciado por una presunta agresión sexual el pasado 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona. Fuentes jurídicas consultadas por El Diario informan que la juez ha decretado para él eh, una privación de libertad hasta que se celebre el juicio. Y el Es del Barça ha sido trasladado a la prisión de Brian's 2. Bien, pues esto, lógicamente, Irene Montero, que lo ha visto, ha dicho: mira, esta es la mía, y de aquí resco yo tres o cuatro votos, porque es lo que mejor se me da. Cada vez que ocurre una desgracia, cada vez que hay una tragedia, ahí voy a estar yo para intentar sacar cuatro votos. Siempre y cuando se corresponda a mi relato. En este caso se corresponde al relato de Macarena Olona y de Irene Montero. Sí, un hombre muy malo le hace algo malo a una pobre mujer. ...por el mero hecho de ser mujer... ...y entonces esto pues es porque... ...tenemos una violencia sistémica... ...estructural hacia las mujeres... ...por parte de los varones... ...porque vivimos en un patriarcado... ...porque los españoles son misóginos... ...y porque España es un país machista... ...y esto es exactamente lo que ha venido a decir... ...Irene Montero... ...sea quien sea el presunto agresor... ...la ley solo si sí es sí... ...protege a todas las mujeres... ...asesoramiento jurídico y asistencia psicológica... ...pongan o no denuncia... También podéis llamar al 016. Las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia cuentan con la protección del Estado. Vamos a ver si es verdad que eh, cuentan con la protección del Estado. Ya son 243 los abusadores sexuales condenados que se han beneficiado de la reducción de penas. 243 delincuentes sexuales condenados ya se han beneficiado de la reducción de penas de la ley Montero. Vaya, pues parece ser que no. Eso de que las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia cuentan con la protección del Estado, pues va a ser que no, porque Irene Montero es un auténtico peligro para todas las mujeres. Ella emplea el caso de Dani Alves para hacer política y yo empleo esto para demostrar que es una inútil, una incompetente y que por su culpa las mujeres están más inseguras que nunca y que para colmo procede a criminalizar a todos los hombres, porque ella habla de presunto agresor, pero hasta seguido... Se hace eco de esto, dando por sentado que Dani Alves es un agresor. Dani Alves a quien no se le ha respetado su presunción de inocencia y que estará en prisión de manera provisional a pesar de que no hay una sentencia que le condene. Con lo cual, en España no se respeta para nada la presunción de inocencia y además tenemos a una peligrosa eh, señora al mando poniendo en peligro a todas las mujeres mientras atenta contra la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia de los hombres. Pero esto es así. Hasta puntos eh, verdaderamente graves, hasta puntos lamentables. Porque ahora os voy a traer un caso de una mujer en peligro. Aparte de la mujer que ha tenido que huir de Zamora porque teme por su vida, porque se ha puesto en libertad al hombre eh, que la amenazó después de, haber agredir, de haberla agredido, vamos a ver otro caso diferente que nos trae de Oyetif. La justicia rebaja la condena de un hombre que agredió a su nieta de 13 años. Gracias a Irene Montero, gracias a Irene Montero y a su ley, a Irene Montero, más todo el bloque independentista, al PSOE, cuatro diputados del Partido Popular, entre ellos Bea Fanjul, y por supuesto a Ciudadanos, gracias a ellos, un agresor que abusó de su propia nieta de 13 años, eh, pues va a haber su pena rebajada. Irene, ¿por qué no hablas de esto? ¿Por qué hablas de lo de Dani Alves y no hablas de esto otro? A lo mejor será porque esto no se corresponde con tu relato. A lo mejor será porque de esto no sacas cuatro votos. A lo mejor será porque esto no te sirve para colocar a todas tus amigotas, entre ellas la incompetente de Ángela Rodríguez Pan, que se ríe de casos como estos. Y para poder sacar dinero y lucrarte de las desgracias de muchas mujeres. Como con esto no puedes instrumentalizar a todas las mujeres. Para sacar cuatro votos y enriquecerte y vivir en galapagar, pues esto no lo condenas, de esto no hablas. Esto es culpa tuya, Irene. Esto es culpa tuya y de tu ley. La ley del solo sí es sí ha beneficiado ya a casi 250 violadores. Este abuelo castigado con seis años de cárcel solo tendrá que cumplir cinco. O sea que un año antes, la chica está. Mira, coincidiendo con su mayoría de edad. Mira qué regalo le has dado, Irene. Mira qué regalo tan bonito. Cuando ella cumpla 18, su, abio, su abuelo que la agredió. En libertad. Mira qué regalo de mayoría de edad le has dado. Y va a tener que vivir con ello. Casi 250 condenados por delitos se han beneficiado por la ley del solo sí es sí. Todos ellos han conseguido rebajar sus penas desde que el 7 de octubre entró en vigor la reforma del Código Penal. Hay familias para que los cambios legales suponen una auténtica dicotomía, porque tanto víctima como agresor son cercanos. En Ciudad Real, la audiencia provincial acaba de rebajar un año la condena de un abuelo que agredió a su nieta de apenas 13 años. El castigo de seis años de prisión se reduce a cinco, por lo que estará de nuevo en libertad cuando la chica alcance la mayoría de edad. Gracias, Irene. Bravo, ¿eh? eh mira, en vez de poner a la, en vez de intentar proteger a las mujeres, intenta ponerlas en peligro, porque como siempre consigues lo contrario a lo que dices querer hacer. Y es curioso, ¿no? ¿Cómo es posible que esto ocurra cuando Irene Montero ha hecho chocolatadas feministas, ha hecho exposiciones de vaginas, ha pintado bancos de morado, ha hecho círculos alrededor de farolas? Qué raro, ¿no? Que, que no hagan sino aumentar las agresiones y que reduzca la, las condenas o directamente escarcele agresores. Qué curioso, ¿no? Que no consiga sus objetivos. En un auto al que ha tenido acceso de OYETIF, la Audiencia Provincial de Ciudad Real estima revisar la pena de cárcel impuesta por delito de agresión en grado de tentativa, ya que no llegó a consumarse. Pues a lo mejor de esta sí lo logra, Irene. O por lo menos lo va a poder intentar lograr un año antes de lo que estaba previsto. En fin, este es el, 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 lo que tenemos, ¿no? Un gobierno que da gestos. En lugar de, de dar hechos, de lograr cosas, gestos. Ella hace un gesto muy bonito, solidarizándose con una mujer que va acusando antes de que haya una sentencia. Ella echa mierda de un caso que se ha viralizado, como es el caso de Dani Alves, que se ha hecho por el hecho de que es famoso. Y con eso ya tiene. Con esto ya intenta sacar cuatro votos. ¿La realidad? Pues la realidad es muy sencilla. Que pone en peligro a las mujeres y que ya ha reducido la pena y a 243 agresores gracias a su maravilla de ley. Irene, eres un peligro, Irene, eres una incompetente. Irene Montero, dimite porque por tu culpa las mujeres están más inseguras que antes de que tú tomaras la cartera de igualdad.